soldados. Soldados. Nuestro ataque. Pero esta pelea no ha terminado. Si nos unimos como verdaderos italianos, entonces estos muros de roca que vemos se derrumbarán y el imperio caerá. Nos van a reforzar con un dirigible. Tomamos el objetivo Centauro. Estamos perdiendo el objetivo Centauro. Tomamos el objetivo Águila.
Tomamos el objetivo ballena. Chi ha delle munizioni? Capturamos el objetivo águila. Perdimos el objetivo centauro. Estamos perdiendo el objetivo águila. Perdimos el objetivo águila. Capturamos el objetivo centauro. Nos apoderamos del sector. Quedan la mitad de nuestras fuerzas.
Perdemos el objetivo ballena. Tomamos el objetivo águila. Regresa a la zona de combate. Perdimos el objetivo ballena. Perdemos el objetivo águila. Estamos perdiendo el objetivo águila. Capturamos el objetivo ballena. Hemos perdido el objetivo águila. Quedan 50 de nuestros soldados. Tomamos el sector. Despejen el sector de presencia enemiga. Regresa a la zona de combate. El último objetivo está a nuestro alcance.
soldados. Ahora lanzo una granada. Ataques fallaron. Los austríacos lograron mantenerse en su territorio. Vamos a convocar hasta el último hombre en el próximo ataque. Es nuestra última oportunidad para retomar la fortaleza. ¡Avanti, Saboya! Nos van a reforzar con un dirigible. Regresa a la zona de combate. Thank you.
señores, nuestros gritos de victoria se oirán en toda Europa. Finalmente logramos penetrar y capturar la fortaleza. Ahora nos uniremos a nuestras fuerzas en la costa del Adriático para el golpe final. La victoria italiana en las montañas significaba que la línea austrohúngara había sido quebrantada y sus ejércitos divididos. A continuación, la lucha se movió hacia el sur, a la costa del Adriático, donde las fuerzas imperiales estaban dispuestas para una última batalla. Massimo, ci dirigiamo verso nuove posizioni sulla costa. Accanto agli uomini rombano potenti mezzi corazzati. Siamo in una nuova era. La nostra prossima vittoria sarà decisiva. Il passo finale per riunificare il Regno d'Italia. Avanti, fratello. Hermanos, las fuerzas imperiales en retirada están echando raíces otra vez en nuestro adorado reino. Tenemos que movernos rápidamente. ¡Aseguren la colina 201 inmediatamente! Luego tomen rápidamente el viejo castelo en la cima de esta colina. Finalmente, tenemos que capturar la fortaleza para proteger la costa. ¡Hagan esto y ganaremos nuestra guerra!
Cubrimos el sector. Despejen el sector de presencia enemiga. Aseguramos el sector. Una granada.
Regresa a la zona de combate. ¡Se me soy yo! Quedan la mitad de nuestras fuerzas. Centinela disponible cerca de tu ubicación. Soldados.
Sei stato gentile. Nos apoderamos del sector. Quedan 50 de nuestros soldados. Hay un kit centinela disponible cerca de tu ubicación. Tomamos el objetivo Águila. Quedan 20 de nuestros soldados. El objetivo Águila. Aunque perdimos esta batalla, no se desanimen, porque Italia es una nación recién nacida. Cuando hayamos madurado, cuando hayamos crecido, llegará nuestro momento. Uno solo puede especular lo que una victoria austrohúngara hubiera significado para el futuro de Europa. Es posible que el éxito hubiese unido al fracturado imperio, permitiendo a los Habsburgo mantener el control de sus países, razas y etnias durante, al menos, algunos meses más.
La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas para un asalto masivo sobre los sectores británicos. El terrible bombardeo inicial se oyó hasta en Londres. El general Ludendorff ordenó que sus tropas de asalto atacaran las líneas de trincheras enemigas. Este bombardeo infernal, el ruido, el humo, es el cañoneo más tremendo que he oído en mi vida. Nos rodeó en un amplio círculo de fuego que no se acababa en ninguna dirección. Es un tipo de guerra totalmente nuevo, muchachos. Seamos cuidadosos. Los llaman tropas de asalto. Lo mejor que tiene Jerry. Tienen órdenes de salir de las trincheras y cargar directamente contra nosotros. Vamos, concéntrate en tu bayoneta. Imagínala perforando los corazones de los hunos. Hasta el último de ellos. El ataque alemán es inminente. Aquí están sus órdenes. Debemos conservar las trincheras de la línea azul. Si nos derrotan, nos retiraremos a la granja Venture, por aquí. Si no podemos conservar... La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas para un asalto masivo sobre los sectores británicos.
Este bombardeo infernal. El ruido, el humo. Es el cañoneo más tremendo que he oído en mi vida. Nos rodeó en un amplio círculo de fuego que no se acababa en ninguna dirección. Es un tipo de guerra totalmente nuevo, muchachos. Seamos cuidadosos. Los llaman tropas de asalto. Lo mejor que tiene Jerry. Tienen órdenes de salir de las trincheras y cargar directamente contra nosotros. Vamos, concéntrate en tu bayoneta. Imagínala perforando los corazones de los unos, hasta el último de ellos. El ataque alemán es inminente. Aquí están sus órdenes. Debemos conservar las trincheras de la línea azul. Si nos derrotan... La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas para un asalto masivo sobre los sectores británicos. El terrible bombardeo inicial se oyó hasta en Londres. El general Ludendorff ordenó que sus tropas de asalto atacaran las líneas de trincheras enemigas. Este bombardeo infernal. El ruido, el humo. Es el cañoneo más tremendo que he oído en mi vida. Nos rodeó en un amplio círculo de fuego que no se acababa en ninguna dirección. Es un tipo de guerra totalmente nuevo, muchachos. Seamos cuidadosos. Los llaman tropas de asalto. Lo mejor que tiene Jerry. Tienen órdenes de salir de las trincheras y cargar directamente contra nosotros. Vamos, concéntrate en tu bayoneta. Imagínala perforando los corazones de los unos. Hasta el último de ellos. El ataque.
el objetivo Águila. ¡Estoy lanzando una granada! Perdimos el objetivo Águila. ¡Dale, granada! ¡Cuídense! Perdiendo el objetivo de arena. Perdimos el objetivo ballena. Perdimos el sector. Al siguiente sector. Perdiendo el objetivo Águila.
objetivo ballena. Perdimos el sector. Perdemos el objetivo ballena. Perdimos el objetivo ballena. Perdemos el objetivo águila. Granada.
Estamos perdiendo el objetivo ballena. La mitad de las fuerzas enemigas están acabadas. Perdimos el sector. Retírense al siguiente sector. El enemigo alcanzó el último objetivo.
enemigas están acabadas. Hemos perdido el objetivo ballena. Sí, perdimos. Y Jerry nos ha golpeado muy fuerte. Pero esta lucha no ha terminado. No por mucho tiempo. Retirémonos a Amien. Cavaremos posiciones ahí y les mostraremos a esos estúpidos de qué estamos hechos los británicos. Los primeros ataques del Kaiserschlacht lograron penetrar las líneas británicas, forzando a sus ejércitos a replegarse hacia la ciudad de Amiens. Este vital cruce de ferrocarriles conectaba a todas las tropas aliadas a lo largo de Francia y era el verdadero objetivo de los alemanes. Déjalos que piensen que están ganando. Jerry no nos conoce a los británicos. Si nos ponen contra la pared, pelearemos con uñas y dientes hasta la muerte. Esta ciudad, Amiens, no está lejos del antiguo campo de batalla de Somme. Un campo donde cada metro cuadrado está empapado de sangre británica. Los hombres no lo olvidan. Esta vez es matar o morir. Todos lo saben. Las tropas francesas, canadienses, australianos, neozelandeses, las tropas indias, todos nuestros aliados. Pero por ahora, estamos solos con nuestras espaldas contra la pared ante la élite de Jerry. Necesitamos defender la ciudad de Amiens a toda costa. Tenemos que mantener Point Labyrinth aquí, en estas ruinas.